Mira cómo se menea. Oh my God. Miro la perrilla cómo se menea. Oh my Lord. Oigo, oigo. Oh my God. ¡Ya! ¡Ay, balabuye! Mira cómo se menea. Hoy. Mira, dímelo. Hoy, hoy. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, estamos en GTA de nuevo. Hacía un montón que no estaba aquí, no tanto como en Clash of Clans, ¿vale? Que subí ayer el vídeo, si no lo has visto, pues bueno, os lo dejo por aquí. Pero bueno, estamos en GTA de nuevo, hacía un montón que no lo subía. Y para celebrarlo, bueno, vamos a hacer la contrarreloj, esta que ha salido en los nuevos eventos. Os tenía que decir, chicos, que vamos a iniciar una serie con los eventos, ¿vale? Intentando pasar todos los eventos que han sacado, los nuevos, que hay un montón, ya os advierto que hay un montón. Lo que sí os quería decir es que me encantaría hacerlos en 2.0, ¿vale? Antes de empezar la contrarreloj voy a hablaros un poco. Bueno, me quieren pegar estos dos, pipiolos. Quitaos, 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 que vais a salir perdiendo. Como saque la pipa verás. Venga, a tomar por culo. Mira cómo salen todos a correr ahora. Bueno, como iba diciendo, chicos, me encantaría hacer estos eventos en 2.0. Entonces lo más seguro es que el siguiente evento no lo suba hasta dentro de un tiempo. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué no puedes ponerte ahora con un 2.0 como siempre hacías? Me estoy cambiando habitación, o sea, estoy mudándome, por así decirlo, pero en vez de casa, de habitación. Estoy trayendo todas mis cosas a la habitación donde grabo, donde juego y donde todo, ¿vale? Para así hacerlo todo mucho más cómodo. Y hay que cambiar la distribución, hay que cambiar la mesa, o sea, voy a cambiar todo mi setup. ¿Por qué no puedo hacer un 2.0? Porque está todo por detrás mío, he hecho un desorden, un barullo, ¿vale? Impresionante, y a mí pues me da vergüenza sacar con todo eso desordenado, ¿vale? No es plan de hacerlo así. Entonces, por eso este vídeo se va a venir sin 2.0, pero los siguientes eventos intentaré que sean dentro de un tiempo y que sean en 2.0, ¿vale? Porque me gusta más, y que sé que a vosotros también os gusta más que ver mi cara cuando juego, y es que es normal, es normal. Pero ya digo, va a ser hasta dentro de un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no hemos pedido la mesa. Vamos a tener que pedir una mesa al carpintero, ¿vale? Parece chiste eso, al carpintero. Pero no, es verdad, tenemos que pedir una mesa al carpintero, ¿vale? Que nos hagan de ciertas medidas, porque las que vienen así por defecto en el IKEA y en estos sitios, pues no son como las que nos gustan. Entonces hay que pedir una al carpintero y va a tardar en hacerla, ¿vale? Todavía no se la hemos pedido y va a tardar en hacerla. De mientras estoy trayendo mis cosas a esta habitación y por eso está tan desordenado, ¿vale? Y es por eso, chicos, por eso no puedo hacer un 2.0. Lo de final de evento que estáis viendo ahí abajo, no le hagáis mucho caso, que es lo del evento ese del Rey del Castillo, que ya haré más adelante, ya digo, cuando haga 2.0, y que está pendiente ahora, pero nosotros vamos a centrarnos en la contrarreloj ahora, ¿vale? Así que sin más, vamos a marcar el sitio, ¿vale? El sitio más o menos no sé dónde es, sé que se entra por aquí, creo recordar, ¿vale? Entonces vamos a marcarnos el puntito aquí en la entrada, ¿vale? Aquí, perfecto, ahí está perfecto. Bueno chicos, antes de que se me olvide, ¿vale? Que luego se me olvida como siempre, que se me olvida deciros un montón de cosas. Os iba a decir que si queréis que haga un setup de lo que tengo actualmente, ¿vale? Porque luego es verdad que cuando venga la mesa, cambie la distribución, pues van a cambiar las cosas, ¿vale? A lo mejor cambio algunas que otras cosas, compro otras cosas. Entonces si queréis ver un setup de lo actual, dije que cuando llegáramos a 10.000 suscriptores que lo haría, ¿vale? Pero visto que todavía no hemos llegado y que voy a cambiar todo esto, si queréis ver el antiguo, decidme en los comentarios, ¿vale? Decidme en los comentarios si queréis un setup antiguo y también me decís si queréis que continúe esta serie de los eventos, que ya digo que los haré en 2.0 cuando tenga esto un poco más ordenado, ¿vale? Que ya sabéis que ahora con la pequeña mudanza de habitación pues está todo patas arriba. Entonces ya sí que sí, vamos a hacer la contrarreloj. Vale, voy a empezar con el T20, ¿vale? Vamos a empezarla a la de una, a la de dos, quitaos, espera, que se quiten un poco de medio, ahora. Venga, vamos a quemar rueda y empezamos, vámonos. Vamos a ver, chicos, tenemos 1:43, bueno, la gente ya se está cruzando, creo que atropella a uno, espero que no me pongan policía. Vamos a ver, 1:43, está muy justo, ¿vale? Sí que ayer hice esta contrarreloj y me fue... Bueno, os voy a decir la verdad. Hice 1:50, ¿vale? O sea, del 1:50 no bajé. Así que vamos a ver ahora si puedo batir ese récord. Está un poco difícil. Lo hice con el coche, lo hice con el T20 también. Y ya digo, 1:50 fue mi récord. Esperemos a ver ahora que lo supero. Lo tengo que superar por narices, ¿vale? Tengo que hacerlo como sea, ¿vale? Aunque esté aquí todo el día, pero lo tengo que superar, chicos. Vale, a ver que no me dificulte mucho el tráfico. Por favor, vale, creo que hay que irnos por aquí, correcto, cuidado. ¡No! ¡Mierda! 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 La cagué.
La cagué y esto significa que hay que volver a empezar, chicos. Ay, qué rabia, de verdad. Es que me di cuenta de que había que irse por la derecha tarde y encima el coche que había ahí me dificultó un poco. Pero bueno, no pasa nada, vamos a volver a intentar hasta que salga. Vale, no la empecé. Muy buena, Diego. Lo malo es que el coche va a ir magullándose poco a poco. Pero bueno, la contrarreloj ha comenzado. Venga, ahora sí, vamos, vamos, vamos. Quitaos, 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 quitaos. Parece mentira, pero la gente esta que hay en medio te va quitando unas decimillas, ¿vale? Cuando las atropellas. Parece que no, pero sí, te quitan decimillas cuando las atropellas. A ver, vamos a ver. Aquí hay tráfico, pero no pasa nada porque lo esquivo perfectamente. ¿Vale? Hacemos un derrape, Diego, un derrape. A un derrape y salimos perfectos. Perfecto, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Ahora yo creo que vamos mejor que la vez anterior cuando me he chocado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, Diego, vamos, vamos, vamos. Aquí en la autopista no hay problema. El problema viene cuando en el caminito este, que te puedes caer por la ladera y todo eso. Pero bueno, aquí no debería de ser mucho problema en la autovía. Pero bueno, antes nos hemos chocado en la autovía, así que me voy a callar. Venga, aquí, perfecto. Aquí es donde nos hemos chocado antes, chicos. Vamos, ahora a izquierda. Giro ras izquierda. Vamos, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, 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 vamos. Salimos bien de la curva. No hay mucho tráfico por ahora. No nos está molestando mucho el tráfico. Vamos a tirar por aquí. Cuidado, cuidado con ese coche. Mierda. No vamos a reiniciar, pero sí que os digo que no vamos a llegar ya por culpa de ese coche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal, qué mal me ha salido esa! ¡Qué mal me ha salido esa! Pff, mucho tráfico, mucho tráfico, mucho tráfico. Mucho tráfico, no llegamos ni de Blas, ¿eh? No llegamos ni de Blas. Estoy por reiniciar, ¿vale? Bueno, cuidado que hay un tío por aquí. Espero que no me pueda hacer nada. ¡Buah, buah, buah! ¡Venga, hombre! ¡Venga ya! A reiniciar, chicos. A reiniciar porque es imposible. Cuando hay mucho tráfico es que te la lían pardísima. Venga, chicos, a la tercera va la vencida. Vamos, ¿eh? Vamos, se puede, chavales, vamos, 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 vamos. Venga, de momento los peatones no nos han impedido nada. No sé por qué tenemos policía. Es que aquí me pasan cosas rarísimas, se me quitan los puntos porque sí. Y se me pone policía porque sí también. Venga, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí, la frenada, perfecto. No nos chocamos, no nos chocamos, bien, 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 vamos aquí. Giro ras, perfecto, vamos, venga, ya estamos en la autovía. Ya estamos en la autovía, aquí no tiene que haber demasiados problemas. Pero bueno, ya sabéis que en la primera me fui de frente en la autovía. Así que vamos a ver, venga, va. Vamos, Diego, vamos. Derecha, izquierda, derecha. Cuidado que hay que girar a la derecha en breves. Vamos a ver que no haya mucho tráfico para girar. Es por aquí cuando hay que girar, vale, no hay tráfico. Vamos perfecto, chavales, venga. Ahora nos vamos para la izquierda, nos vamos para la izquierda, nos vamos para la izquierda. Cuidado con el tráfico, no importa porque no nos ha hecho nada el tráfico. Vamos, 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 vamos por aquí, ahora por aquí, perfecto. Venga, venga, no derrapes mucho, no derrapes mucho. Me cago en todo, se me va mucho de atrás el T20. Se me ha ido mucho de atrás, pero no importa, no importa. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dentro de lo que cada vez vamos bien, chicos. Va, 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 seguimos de restos porque me sé ya el camino. Ahora derecha, vamos a girar. Cuidado con el coche, cuidado con el coche. Me frena el coche, claro que sí. ¿Cómo no me iba a frenar un coche? Vamos, hombre. Venga, 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 vamos. Cuidado, cuidado aquí arriba, cuidado aquí. Pero bueno, pero eso no se rompía. Eso no se rompía, madre mía. No vamos a llegar, no vamos a llegar ni de Blas. Vamos a practicar un poco por aquí, ¿vale? Para las siguientes que vengamos, pero ya os digo que no llegamos. Ni de Blas y cuidado que no nos caigamos, claro. 39, 40, 41 y no llegamos, así que vamos a reiniciar, que si no nos toca volver a pata. Bueno, a pata tal así no, pero sí que nos toca volver desde ahí sin... A ver, la comodidad era el triángulo y volver aquí no la vas a tener si pasas la meta. Eso ya os lo digo, chicos. Venga, chicos. Último intento para el T20. Si no me lo paso ahora con el T20, me cojo la Bati, ¿vale? Porque con la Bati te pasas el tráfico por ahí abajo, ya me entendéis. Es que la contrarreloj esto lo que te mata es el tráfico. Fijaos aquí, siempre aquí en esta calle es donde más tráfico hay, donde más cuesta sortearlo. Pero bueno, ahora parece que lo hemos hecho, yo creo que de las mejores veces. Vale, perfecto, giramos aquí, muy bien, venga, salimos bien. Yo creo que vamos de las mejores veces es esta, vale, lo mejor que lo hemos hecho ha sido esta vez. Así que vamos a ver en nuestro último intento con el T20, a ver si lo conseguimos. Sería un puntazo ahora que le he dicho, venga, o ahora o nunca, chico. Así que pásatelo como sea, T20, pásatelo como sea. Venga, vamos, 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 vamos. Ahora hay que girar a la derecha, esperemos que no haya ningún coche como la primera vez. Vale, perfecto. Uy, casi toco el muro. Uy, aquí sí que hay tráfico, pero bueno, no pasa nada, no nos chocamos. Vamos bien, vamos bien. Lo que decía al principio es que la contrarreloj está lo que te mata es el tráfico, no tu conducción. Aunque bueno, también influye un poco, pero no está... O sea, lo que más influye es el tráfico, vamos a ver, vamos a ser sinceros.
Venga, vamos por aquí por la acera. Cuidado, 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 peatón. Cuidado, peatón. Venga, ahora giramos a la derecha. Yo creo que vamos la mejor vez, ¿eh? Si no cometemos ningún fallo en lo que queda, yo creo que lo podemos pasar ahora. Lo podemos pasar ahora, ¿eh, chicos? Lo podemos pasar ahora. Cuidado aquí, que aquí nos hemos chocado la primera vez. Vale, perfecto. No, se me pone a dos ruedas. Qué fallo aquí, qué fallo. Qué fallo, qué fallo, qué fallo. Cuidado que no nos cueste muy caro. Cuidado que no nos cueste muy caro. Que no nos cueste muy caro esto. Que no nos cueste muy caro. Uy, vamos a andar ahí. No. 38, 39, 40, 41, 42 y 43 derrapando. Pues nada, chicos, hago un corte y ahora me veis con la Bati. Vale, chicos, pues ya estoy aquí con la Bati, ¿vale? Hay un evento entre mientras, no sé por qué tengo un 1,6, ¿vale? Habrá sido por la moto, por el salto que he hecho en las escaleras de ahí atrás, pero bueno. Oye, si quedamos terceros en un evento que no estoy participando, sería la leche. Pero bueno, vamos a este evento a la contrarreloj, que es el que nos trae locos. Vamos a ver el primer intento con la Bati, a ver qué tal se nos da. Así que, 3, 2, 1, vamos para allá. Vamos. Con la Bati, ahora hay que pasarnos el tráfico, ya sabéis, por la punta de ahí abajo. ¿Ha salido del evento? Vale, no me importa una mierda porque no estaba participando. Así que bueno, vamos a hacer el caballito para coger más velocidad. Cuidado aquí con el tráfico, que ya sabéis que aquí hay siempre mucho tráfico. Vamos a girar aquí, cuidado, vale, perfecto, perfecto. Aquí sí que se nota un huevo que la moto lo hace mucho más rápido, La hace muchísimo más rápido en las curvas que el coche. En la recta sí que es verdad pues que el T20 pues le ganará a la Bati. No sé, decídmelo vosotros en comentarios. Pero vamos, yo creo que en las curvas no hay punto de comparación. Así que vamos, haciendo el caballito. A ver. Vamos a coger velocidad. Cogemos velocidad. Aquí sí que en la autopista seguro que perdemos tiempo. Pero luego en las curvas lo ganamos de sobra. Vale, cuidado ahí arriba. Hay mucho tráfico entre el camión y lo otro. Pero bueno, no importa, ¿veis? Si es que... la curva, fijaos el coche. Aquí sí que se va a demostrar un montón en la curva porque el T20 me derrapaba un montón y fijaos la Bati. Fijaos la Bati como no derrapa una mierda. Yo creo que nos lo pasamos, ¿eh? Yo creo que nos lo... vale, por hablar. ¡Qué bocazas! ¡Qué boca chancla, como me decía la Marta! ¡Es que es un boca chancla! Tiempo 10, sí, que ahora monto. ¡Ay! ¿Qué ha pasado eso? ¡Madre mía, lo que ha pasado ahí! ¡Madre mía! Yo creo que si no nos hubiera pasado ese golpe tonto que nos hemos dado, lo hubiéramos hecho a la primera, chicos. Pero bueno, vamos a ver, va, ¿eh? Vamos para allá. Venga, segundo intento. Uf, tiene que ser ahora, ¿eh? Tiene que ser ahora. Antes no lo íbamos a pasar, o sea que ahora deberíamos de pasárnoslo también. Mucha gente ahora sí que me ha tocado ir esquivando. Espero que por girar así un poco no se me haya ido mucho tiempo, mejor dicho. Pero bueno, veremos a ver. Esperemos que ningún coche de aquí gire. Vale, perfecto. Cuidado aquí, uy, aquí sí que hemos perdido más tiempo que antes porque me ha tocado derrapar para coger bien la curva. Pero bueno, no importa. Seguimos bien de tiempo, vamos bien de tiempo, De momento con el T20 iríamos más lentos por aquí, así que no preocuparse. Lo importante es no chocarse con los palos tontos como el que me ha chocado yo antes, ¿vale? Así que venga, vamos. Uf, aquí sí que estamos perdiendo más tiempo que con el coche, pero no importa porque lo vamos a recuperar más que de sobra en estas curvas que se vienen ahora. Concentración, Diego, concentración modo on, ¿vale? Concentración modo on, perfecto, vale, venga, vamos, chico, vamos. Venga, curva a la derecha, curva rasa a la derecha, vamos. Aquí es donde nos hemos chocado antes, aquí ahora no nos debemos de chocar, vale, perfecto, no nos chocamos ahora. Vamos por aquí, va a esquivar este coche. Ahora por la carretera, no gires, coche, cuidado con ese giro de ese coche, cuidado, vale, perfecto. Vamos, ahora sí que vamos on fire, ahora sí que vamos on fire, chicos, on fire. Vamos, ahora sí que tiene que ser ahora. ¡No! Me he ido mucho, no puede ser, chico, no. Madre mía, lo estábamos haciendo perfecto. Uf, no creo que lleguemos, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nada, 1, 2, y a punto. No voy a pasar porque ya digo que si no, no nos toca iniciar. Nos ha faltado ahí como 2-3 segundos. Si hubiéramos hecho 2 o 3 segundos menos, yo creo que la primera curva es lo que nos ha impedido. Pero bueno, vamos, chicos, vamos a la tercera, que ya sabéis que siempre la tercera va a la vencida. Bueno, siempre no, con el T20 la tercera no fue la vencida. Pero bueno, no importa. Vamos, va, que tiene que ser ahora, chicos. No se permiten fallos en esta vez, Venga, vamos. Mucho tráfico, pero no importa porque con la moto no nos debe de importar.
Vale, perfecto. Giramos aquí sin hacer lo de antes. Venga, vale, bien, bien. Vamos, vamos. No, hemos tocado un poco, pero bueno, no importa, no importa. Vamos bien, vamos bien. Dentro de lo que cabe, vamos bastante bien. Venga, va, va, va. Uf, estoy nervioso, estoy nervioso. Vosotros no miréis el tiempo que le queda al vídeo, porque si miráis hacéis trampas y ya sabéis si me lo he pasado o no. Os lo digo porque yo lo haría, ¿vale? Pero vosotros no debéis hacerlo. Así que no lo hagáis y así veis si me lo... A ver si no sabéis si me lo voy a pasar ahora o no, si me lo voy a pasar después. Venga, va, va. Lo que tengo claro es que hay que tener muchísima concentración. Vale, aquí hacemos un derrape porque si no nos íbamos de rectos. Vale, venga, va, 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 vamos, 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 vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien ahora, vamos bien ahora. ¿Por qué siempre tiene que venir un coche aquí? Es que no lo entiendo. Pero bueno, venga, va, por la acera adelantamos casi más que yendo por la carretera. Cuidado aquí que no gire, vale, perfecto. Vamos por aquí, giramos, bien, bien, bien. Ahí es donde hemos fallado antes, aquí es donde no debemos de fallar otra vez ahora. Así que vamos a ir frenando ya, vale. Vale, vale, venga, vamos, vamos. Yo creo que ahí hemos acortado un poquito. Vamos a ver si es verdad, Vamos a ver, El tiempo va a empezar a ponerse en rojo ya. Yo creo que podemos llegar, podemos llegar. 36, 37, 38, 39, 10, 1, 2. No, qué pena, chico, de verdad. Otra vez nos han faltado 2 segundos. Ay, ¿qué se lo hace? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡No me lo puedo creer! ¡No, tío, no! Era esta, chicos, era esta. Vale, tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Vamos, chicos, vamos. Podemos, podemos. Podemos, no te vas a chocar con lo de antes, Diego, 41, 42. ¡Sí! 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 ¡Vamos, chavales! 51.000. 51.000, chavales. 51.000. Impresionante botín que acabamos de sacar en la contrarreloj. ¡Uf! Por fin, chicos, por fin. A la quinta, pero por fin. Nos ha costado, Nos ha costado muchísimo, pero lo hemos conseguido, chicos. A la quinta con la Bati. Con la Bati a la quinta. Con el choque. Uy, con el choque. Con el coche os diría que es prácticamente imposible por el tráfico, ¿vale? Si no hubiera tráfico con el coche, yo creo que se puede hacer, ¿vale? Pero sí que es casi imposible. Y con la moto, pues fijaos, se hace, ¿vale? Yo ha sido la quinta por fallos míos, ¿vale? Fallos tontos, sobre todo a la cuarta que ya habéis visto, ¿vale? Que me he chocado justo con lo último. Pero chicos, es que es lo que hay, es que cualquier fallo te resta aquí en la contrarreloj, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado como siempre, si queréis más retos como estos, bueno, más retos, más eventos, ¿vale? Que ya sabréis que voy a hacer los eventos en 2.0 cuando pueda, ¿vale? Cuando pueda, por lo que ya sabéis, si no sabéis lo que es, pues veis el inicio del vídeo, ¿vale? Que sé que muchos veis directos al final, pues veis el inicio del vídeo y sabéis por qué no lo he hecho en 2.0 y sabréis cuándo voy a hacer más eventos de estos, ¿vale? Así nada, chicos, si os ha gustado, como siempre, dejar un pedazo de like, suscribiros, comentar y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta luego, gato! ¡Miau! ¡Goodbye!